Frumesio es el nombre del primer obispo misionero de Etiopía y su historia tiene mucho de increíble. En tiempos del emperador Constantino, un anciano preceptor llamado Filósofo por el historiador Rufino regresaba a tiro de un viaje a la India siguiendo las costas de África. Lo acompañaban dos jóvenes discípulos, Edesio y Frumencio. Durante una escala de la nave en el puerto de Adulis, una banda de etíopes asalta la embarcación y mata a todos los pasajeros, menos a Edesio y Frumencio. Se cuenta que en el momento de la matanza, los dos muchachos se encontraban debajo de un árbol dedicados a la lectura de un libro. Llevados como esclavos a la corte de Aksum, se hicieron querer del rey que los tuvo a su servicio, a Frumencio como secretario y a Edesio como copero. A la muerte del rey, mientras el heredero llegaba a su mayor edad, ejerció el poder la reina que le había confiado a Frumencio la educación de su joven hijo. Fue durante este periodo cuando los dos que habían establecido contactos con los comerciantes greco-romanos obtuvieron de la reina el permiso para construir una iglesia cerca del puerto. Este fue el primer germen de cristianismo que se desarrolló rápidamente. Edesio y Frumencio pidieron y obtuvieron el permiso para regresar a la patria. Edesio fue a Tiro, en donde encontró a Rufino, el futuro historiador, a quien le narró su historia. En cambio, Frumencio se fue para Alejandría de Egipto a encontrar al grande obispo Atanasio y proponerle que enviara a Etiopía a un obispo y a un grupo de misioneros. Atanasio escuchó con vivo interés la narración y luego resolvió consagrar obispo al mismo Frumencio y volverlo a mandar a Etiopía con algunos misioneros. Frumencio fue recibido cordialmente por el amigo rey Ezana, que fue de los primeros en adherirse al Evangelio, y con él casi todos sus súbditos. Frumencio, llamado por los etíopes Abba Salama, portador de luz, es considerado uno de los más grandes misioneros cristianos y uno de los más afortunados sembradores de la buena noticia, si consideramos la extraordinaria mies que produjo a través de los siglos esa primera siembra, favorecida por el amor al estudio.